Con tan solo 22 años y aunque la posibilidad de boda está muy lejana en el horizonte, Silvia Alonso se ha vestido de novia por un día para presentar los nuevos modelos de la colección La Esposa, marca que pertenece a Pronovias Fashion Group. Te da un poco de miedo que le pase algo al vestido, ¿no? Siempre están tan blancos, impolutos, que dices, ay Dios mío, que hago cualquier cosa y me lo cargo. Pero bueno, como una princesita. La protagonista de Tierra de Lobos nunca ha pensado en casarse y aún no sabe si lo hará algún día. De momento no entra en mis planes, no lo sé. Pero no sé, yo nunca digo nunca. Quizá algún día, no lo sé. Si es que sí, pues será que sí, si no, pues no. Tampoco tener hijos, aunque en su interior ya hay un pequeño deseo, y es que desde que fuera madre en la ficción, a la actriz le ha entrado el gusanillo del instinto maternal, que espera que se le quite. Trabajar con esto le ha hecho pensar en ser madre, pero ahora no es el momento. Sin embargo, Silvia tiene claras las características de su chico ideal. Para ella es importante que su pareja entienda su profesión, porque son muchas horas y mucha entrega, además de tener energía, iniciativa y muchas ganas de vivir. La joven actriz, que disfrutó de una romántica jornada, se definió como una persona muy controladora, aunque ahora intenta ser más tranquila, dejarse llevar y que las cosas fluyan. Además, se declara rebelde y cabezota, rasgos que comparte con su personaje en la conocida serie de aventuras de Telecinco, Almudena, una mujer que, al contrario que la actriz, está siempre muy seria.